Bueno, y como hemos estado viendo, está muy de moda el tema de las barbas, el tema de los cortes también. Y estamos acá en la barbería y peluquería de nuestro amigo Facu de... ¿qué corte? Bueno, Facu, cuéntame un poquito cómo es la tendencia que se usa hoy con la barba, por ejemplo. Buenas tardes, primero, antes que nada. Y mira, hoy en día el tema de las barbas sería más en degradé. Se está pidiendo mucho. Y bueno, y la gente como que lo pide acompañado con el corte también, que es un estilo degradé, un estilo americano. Y bueno, es tendencia, se usa mucho en la actualidad, ¿no? Y en lo que son los cortes por ahí de barba, algunos cortes más simétricos, sí. Por ahí no tanto para acá abajo, sino más bien cortado acá cerca de la nuez, por ejemplo. Sí, se usa mucho, por ejemplo, el corte simétrico, cuadrado más que nada, y acá abajo, o sea, paralelo también a lo mismo que hacemos acá arriba. Depende del gusto de cada persona también. Bien. Y en lo que es por ahí los modelos a seguir, ¿se busca mucho lo que son los cortes o las cosas que vienen de Europa o se toma de otro país? Sí, de Europa, justamente esto todo de Europa, así que sale algo allá y bueno, y después acá se trata de copiar. Y en lo que es por ahí los personalidades o los famosos que me han ido acá a tu barbería, a tu peluquería, contame un poquito quiénes son, por ejemplo. Y la mayoría son los jugadores de fútbol, de Talleres, que hace ya como, no sé, como 2 años y medio más o menos que le estoy cortando. Y bueno, la gente le pide mucho de los cortes de ellos, que sacan a la moda, y así. La gente como que se fija mucho en los cortes de pelo y de barba de los jugadores, ¿no? Exactamente, sí. Es como que vienen y me dicen, che, haceme este corte, haceme el corte que le hiciste a tal jugador, haceme el corte que le hiciste a... Y se fijan un montón, o sea, es tendencia. Salen a la cancha, ¿viste? Y se fijan más en eso. Y el tema del corte, ¿tiene que ir siempre acompañado con lo que es la barba? O sea, ¿de acuerdo a la barba, el corte, de acuerdo al corte, la barba? ¿Eso cómo lo manejas? Sí, exactamente. Tiene que ser así como decís vos. El corte es simétrico, la barba tiene que ser igual, si vos haces un degradé en el corte, en la cabeza, en la barba tiene que estar igual también el degradé. ¿Y también estás brindando cursos de lo que es barbería, de lo que es cortes? Sí, estoy tratando de aplicar un poco mis técnicas, ¿viste? A enseñarle a los chicos, es lo que me gusta a mí, esto es lo que prefiero, lo que me nace, ¿no? Y bueno... Estudiando unos cursos, me he ido al Chaco, ahora tengo que ir a Neuquén a dar un atelier y a Río Negro. Y bueno, por el momento estamos ahí. O sea que de muchos lugares del país te están buscando para dar algunos cursos. Gracias a Dios, sí, hermano. Gracias a Dios, sí. Se ve que es tendencia, viste, el tema, como te decía recién, el tema de la barbería está muy de moda y bueno, y todos quieren ejercer esa profesión. Por último, los cursos que das, ¿de qué se basan fundamentalmente? ¿Cómo son distribuidos los cursos? Es curso intensivo de barbería. ¿A qué le llamo barbería? A todo lo que es hacer diseños en la cabeza, barba, dibujos, perfilar, etcétera, distintos tipos de grade. Eso sería. ¿Y después de corte también das curso o no? Curso de corte también, sí. Corte masculino únicamente. Bueno, te queremos agradecer entonces, Facu, y que, bueno, siga con éxito todo lo que se viene. Muy amable, gracias. Y bueno, espero que esto sirva para todos los barberos que están aprendiendo y que quieren ejercer esta profesión hermosa. Bueno, y para que nos puedan encontrar en las redes, Facu, ¿qué corte sería? El Instagram o Facundo Giachero el Facebook. Estamos en Ojín 2892, barrio Jardín. Bueno, muchas gracias. No, gracias a usted.